hombres y mujeres que tienen un vínculo con el mar, elevo nuestra gratitud a San Pedro Pescador y envío una palabra de aliento y aprecio a todos esos valientes que se enfrentan a las adversidades del mar. Pedro implora también ante Jesús para poder avanzar en la construcción de un mundo más justo. Te pido para ello fortaleza para construir una sociedad en la que domine la tolerancia, la honestidad, el respeto y la integración.